El presidente Zelensky, hablábamos recién de un personaje cuyo centro está puesto, bueno, por todo lo que está ocurriendo en un país, pero hay que dejar por un minuto la política, hay que dejar por un minuto el perfil de Zelensky para hablar de otras cosas que pasan en territorio ucraniano. Por ejemplo, esto. Esto que ustedes están viendo es la imagen del subsuelo de un hospital de la ciudad de Dnipro. Fue una de las primeras ciudades ucranianas atacadas en el día de ayer por el ejército ruso. Los más débiles, los que no pueden salir a buscar refugio por sí solos, los que no pueden huir del país, los que no pueden refugiarse en un metro, son los más vulnerables. Y entre los más vulnerables están los niños. Estas son imágenes de un hospital pediátrico, claro, donde las enfermeras improvisaron en el sótano, sí, en el subsuelo del hospital, una especie de terapia intensiva. Una especie de terapia intensiva para cuidar a los chiquitos que estaban allí con cuidados extremos, algunos arropados con sábanas, otros arropados en los brazos de enfermeras. Esta es una de las imágenes que se viralizaron a partir de las redes sociales del diario New York Times, que quiso demostrar con esto cómo los más vulnerables, los que no pueden escapar, intentan, aún a pesar de todo, salvarse las vidas.